Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Gris es toda teoría. Esta es una sesión del mini curso de prueba y de introducción a prueba y procesos estocásticos. Vamos a continuar en donde nos quedamos la vez pasada. La vez pasada definimos la covarianza y probamos unas propiedades de la covarianza. Y ahora vamos a definir el coeficiente de correlación de dos variables aleatorias. Entonces vámonos al pizarrón y continuamos. Bien, entonces vamos a hablar del coeficiente de correlación. Entonces, ¿cómo lo definimos? Tenemos dos variables aleatorias y vamos a definir el coeficiente de correlación rho de esas dos como la covarianza de X y Y sobre la raíz del producto de las varianzas. Entonces, unas propiedades que tiene esto. Primero, si tenemos variables aleatorias independientes, entonces la correlación es 0. 2. La correlación está entre menos 1 y 1. Tres. El módulo de la correlación de X y Y, del coeficiente de correlación, es 1 si y solo si existen A y B tal que con probabilidad 1, Y es igual a AX más B. A positivo. Y si la correlación es 1, esto es si la correlación es 1 y vamos a hacer que A sea negativa si la correlación es menos 1. Ajá. Bien, entonces, ¿cómo probamos esto? Vamos a la prueba. Entonces, para el primero, supongamos que X y Y son independientes. Esto significa que la covarianza es 0. Y por tanto, la correlación es 0. Ahora, para el 2, primero vamos a suponer supongamos que X y Y son tales que la esperanza es nula y la varianza es unitaria.
Entonces, para cualquier lambda, 0 es menor o igual que la varianza de x más lambda y. Esto de aquí no es otra cosa que la esperanza de x más lambda y cuadrada menos el cuadrado de la esperanza de x más lambda y. Y esto de aquí no es más que 1 más 2 lambda por la esperanza del xy más lambda cuadrado, ¿no? Entonces, si lambda es igual a 1, entonces la esperanza de x por y es mayor o igual que menos 1. Si lambda es igual a menos 1, entonces la esperanza del x por y es menor o igual que 1. Entonces, la esperanza de xy está entre menos 1 y 1. Ahora vamos a considerar, ahora consideremos las variables aleatorias x menos su media sobre su sigma y y igual a mu y, perdón, y menos mu y sobre sigma y. Estas son centradas y de varianza unitaria, es decir, de media cero o de esperanza cero y varianza unitaria. Entonces, si tomamos el producto, lo que tenemos es que menos 1 es menor o igual que la esperanza del producto de estas dos variables aleatorias. Y son menores que 1, ¿no? La esperanza. Esto de aquí en medio, pues no es otra cosa que la correlación, ¿no? Y ya. Entonces ya para el 3. ¿Cómo lo hacemos? Ajá, otra vez tomamos XY, tales que podemos escribir a Y como AX más B, con A distinto de 0 y B pues cualquier constante. La correlación es la covarianza de X y AX más B sobre la raíz del producto de las varianzas, ¿no? Varianza de X por varianza de AX más B. Entonces, por linealidad de la varianza, esto de aquí es la covarianza del x a x más la covarianza del x con la constante b sobre la varianza de x a varianza
de X más varianza de B. Raíz, ¿no? Este se va a ir a ver al mago y este también. Entonces, de aquí tenemos la covarianza a la covarianza de X con X, que es 1. Y tenemos raíz de A cuadrada por la raíz de la varianza de X cuadrada. Pero la varianza de X es unitaria, por lo cual también la covarianza es 1. Entonces tenemos A sobre el módulo de A. Perdón, aquí A cuadrado, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué concluimos de aquí? Que si la correlación es 1, entonces, no, que es 1, perdón, si A es positiva, ¿no? Porque estos dos números coinciden. Y esta es menos 1. Si la A es negativa, ¿no? Ahora vamos a suponer que es el regreso. Esta es la ida y el regreso. Vamos a suponer que X y Y son tales que la correlación tiene módulo 1. Entonces vamos a definir U igual a X menos mu X sobre sigma X, y V es Y menos mu Y sobre sigma Y. Y entonces tenemos que la esperanza de U es igual a la esperanza de B y es nula. La varianza de U es igual a la varianza de B igual a 1, y por lo tanto la correlación de la U y B no es más que la esperanza de U y B conjunta, ¿no? Entonces, si esto es 1, entonces la correlación de U y B es igual a la correlación de X y Y. Entonces, la varianza de U menos B es la esperanza de U menos B cuadrito menos la esperanza cuadrada del U menos B, y esto es la esperanza de U menos B cuadrito, y esto es 2 veces 1 menos la esperanza del U por B, que es 0, porque esto nos da 1.
Entonces la variable aleatoria u menos b es constante. Entonces, para alguna c con probabilidad 1, u menos b es igual a c. Ahora, como la esperanza de u menos b es igual a 0, esto pasa así solo si c es igual a 0. Por lo tanto, x menos mu x sobre sigma x debería ser igual a y menos mu y sobre sigma y. Y entonces, de aquí vamos a escribir a y como mu y más mu, perdón, x menos mu sigma y sobre sigma x. Significa que podemos escribir a y como combinación lineal de la x. ¿No? Ahora, si la correlación es menos 1, entonces la varianza, no nos vamos a quedar con el u menos b, sino con el u más b, es igual a la esperanza de u más b cuadrito menos la esperanza de u más b, y esto es la esperanza de u más b cuadrito, y esto es 2 por 1 más la esperanza v, la conjunta, y esto otra vez va a ser 0. Y entonces, con probabilidad 1, ¿no?, es el mismo argumento, con probabilidad 1, u más b es una constante. Y c es igual a 0, pues la esperanza de u más b es 0, ¿sí? Y entonces podemos escribir a y, y menos, es la misma expresión exactamente, ¿no? X menos mu x sobre sigma x es igual a y menos mu y sobre sigma y. Y de aquí la y nuevamente lo vamos a escribir como mu y menos x menos mu x sigma y sigma x, ¿no? Y entonces es otra vez una relación lineal cuando el módulo es 1. Y entonces finalmente con proba 1, con probabilidad 1, se tiene que y es igual a la correlación entre xy por sigma y sobre sigma x, todo multiplicado por x, más mu y menos la correlación por mu x y por las sigmas. Y con eso terminamos la demostración.
Entonces, sí. La correlación es cero. Entonces, vamos a decir que X y Y son no correlacionados o no están correlacionados. Si la correlación es exactamente 1 en módulo, X y Y están perfectamente correlacionadas según el signo, ¿no? De forma positiva y de forma negativa. Ok. Entonces, vamos a suponer ahora que tenemos un vector aleatorio con distribución bivariada, tal que las componentes no están correlacionadas. Entonces, si X y Y es vector aleatorio con distribución bivariada. Bivariada tal que la correlación es cero, entonces X y Y son independientes. Entonces, vamos a hacer la prueba de esto. Bivariada normal. Es normal bivariada. Entonces, vamos a suponer que la densidad es la de una normal, ¿no? Entonces, la densidad conjunta, es la de una normal. Entonces 1 sobre 2 pi sigma 1 sigma 2 1 menos rho cuadrada por la exponencial de 1 menos 2 por 1 menos rho cuadrada por X menos mu 1 sobre sigma 1 cuadrado menos 2 rho por X menos mu 1 sobre sigma 1 y menos mu 2 sobre sigma 2 más y menos mu 2 sobre sigma 2 cuadrito. ¿Quiénes son las mus? Son las esperanzas. Y las sigmas cuadradas, las varianzas. Vamos a calcular las densidades marginales. Calculamos las marginales, densidades. Entonces, por ejemplo, para X vamos a tener
1 sobre raíz de 2 pi sigma 1 cuadrado por la exponencial de menos x menos 1 cuadrado sobre 2 sigma 1 cuadrado. Y la correspondiente para la y. Tenemos 1 sobre raíz de 2 pi sigma 2 cuadrado exponencial de menos y menos mu 2 cuadrado sobre 2 sigma 2 cuadrado. Entonces, ¿qué tenemos de esas dos densidades marginales? Pues tenemos de entrada que este x se distribuye como una normal con media mu y varianza sigma. Lo mismo para la y. Entonces, como rho es el coeficiente de correlación, la conjunta ¿a quién es igual? Entonces, habíamos escrito que la conjunta era 1 sobre 2 pi raíz de 1 por, perdón, sigma 1, sigma 2, aquí lo tengo anotado, ¿no? Sigma 1, sigma 2, 1 menos la correlación por la exponencial de esta cosa por esto de aquí, ¿no? Entonces, si yo me quedo nada más con las varianzas y las esperanzas, aquí lo que voy a tener es el producto de las dos densidades. Y si consideramos también el coeficiente de correlación, entonces ese va a ser 1, simplemente porque las dos están distribuidas como la normal, y entonces es cierto que la conjunta es producto de las marginales. Y por lo tanto, x es independiente de y. No es cierto. Aquí yo ya estaba suponiendo que la correlación era nula, ¿no? Entonces aquí se va a anular esto de aquí y ya tenemos lo que necesitábamos. Vale. Entonces nada más vamos a dar un par de propiedades y la dejamos ahí, ¿no? Entonces, la correlación está entre menos 1 y 1. Eso ya lo usamos, ya lo probamos. El módulo de la correlación es 1, si y solo si y es combinación de x. Comproba 1. X es independiente de y, entonces o implica que la correlación es cero, aunque en general no es cierto el recíproco. Y finalmente, si x es una normal, y no están correlacionados, entonces x sí es independiente de y. Y bueno, hoy lo paramos acá. Y lo que vamos a ver son cómo extendemos esto a
vectores aleatorios. ¿No? Entonces vamos a construir una matriz de covarianzas. Y vamos a ver qué podemos jugar con esa matriz de covarianza, ¿no? Pero de momento vamos a dejarle aquí y nos vemos en una siguiente sesión.